no hubo mejor lugar para hacer la colección de colectiva. El maíz habla mucho de las raíces, de todo ese patrimonio cultural gastronómico mexicano que se relaciona al mismo tiempo con el patrimonio textil de colectiva. Me parece que tener un evento, un desfile con diseñadores que están justamente en ese proceso creativo tiene una alineación con lo que hacemos aquí en Abasolo, ¿no? Las materias primas son distintas, son textiles, son telas, pero al final de cuentas es el trabajo minucioso, creativo, de personas que están tratando de ir más allá del promedio y generar una experiencia, un producto que conecte con su consumidor. Y en ese sentido, me siento muy halagado, muy feliz que hayan decidido venir aquí a Destilería y Bodega Abasolo a hacer un desfile tan importante como este. Esta colección está inspirada en los vínculos femeninos que se pasan entre generación en generación. Más personalmente, son los vínculos con mi mamá, mi hermana, mis tías y mi hija. Y lo traslapamos en la colección, en estos vínculos que existen entre las mujeres artesanas y cómo pasa el oficio del bordado de generaciones. A partir de estos vínculos que pasa el tiempo y la artesanía permanece. Y quisimos transmitirlo con unos bordados, ya verán nuevas inspiraciones. Parece que pasó el tiempo por los bordados. Hay como unas explosiones de artesanía que parece que llevan muchísimos años.